hasta el momento en que hicimos el disco de él, yo no era un conocedor amplio de su obra, sino que como todo el mundo, digamos, había escuchado esos misteriosos álbumes en vinilo con esta voz FM que te iba narrando historias y te ponía música muy extraña. Pero el nombre de Azuar siempre estuvo asociado a esta idea como del músico misterioso. Cuando empiezo a escribir, justamente, me empiezo a meter en el trabajo de investigar sobre la historia de la música electroacústica, bueno, ahí me empieza a aparecer la figura de Azuar con mucha mayor claridad. Empiezo realmente a dimensionarla, o sea, a descubrir un montón de aspectos que yo no conocía, pero para nada. Hay un chileno que hizo un computador exclusivamente para hacer música, y eso, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Se podrá replicar? ¿Se podrá reconstruir? Y bueno, nos dimos cuenta que él decía, no, si el computador está. Es una carcasa y está abandonada en una casa de campo que tengo yo, pero no tiene ningún sentido reconstruirlo.